¡Ayuda! ¡Oye! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué risa! Javier, la gente dice que eres tonto, pero no pensé que fueras tan tonto. ¿Por qué te metiste allí? No soy tonto, soy peculiar. ¿Me puedes ayudar? Claro, no te olvides que soy tu consejero. Dame un momento. ¡Mira esto! Amigos, ¿quieren que los estudiantes se burlen de los consejeros? Entonces dale me gusta a este video rápido. Bueno, qué divertido. El tonto de Javier atrapado en un tobogán. Ayúdenme más bien. Deberíamos hacerle un video. Tendríamos 1 millón de vistas. ¡Míralo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Se están burlando de él? ¡Es solo un niño en problemas! ¿Qué tipo de consejeros son ustedes? Profesora María es mi salvadora. ¡Pobrecito! ¡Qué vergüenza! No voy a permitir estos actos en mi campamento, así que vengan conmigo. ¡Ayúdenme! ¡No se olviden de mí! ¡Ayúdenme! Están haciendo todo mal en el campamento. No en todo el campamento. Tienen suerte de que haya llegado. Difamaron el honor del uniforme de los consejeros. Pero nosotros solo... ¡Silencio! No tienen ningún derecho a hablar. Los voy a castigar. No están cumpliendo su rol de consejeros como debe ser. Y a partir de hoy serán igual a los niños. ¿Qué significa eso? No más derechos. Solo tendrán deberes. Y elegiré a alguno de los niños para que ocupe su lugar como consejeros. Mi vida está acabada. Me quedaré aquí. ¡Oh, ahí viene alguien! ¿Descargaste la aplicación? ¿No tiene virus? No, no, pero ya no hay virus. Oh. Oh. Javier, ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¡Mi pobre amigo! Ya estoy ronco de tanto pedir ayuda, pero no me pregunten cómo llegué aquí. Que este vergonzoso hecho se ha olvidado de mi biografía. ¡Hurra, libertad! Gracias, mejor amigo. ¡Hurra, hurra! ¡Ustedes son los héroes! Huele a una especie de montaje. ¿Qué huele? ¿Es el desayuno? Huele a verdadera dedicación, Javier. Niños, felicitaciones. A partir de este momento, ustedes van a sustituir a nuestros consejeros. ¿Los echó por mi culpa? Ese castigo sería demasiado severo, Javier. Los voy a castigar hasta que corrijan todo ese error. ¡Despierten, chicos! ¡Hoy es un nuevo día! Oigan, ¿ustedes han visto a Kata? Sí, ¿y dónde está Rafa? No entiendo nada. Relaja tu cerebro, bebé. Hoy comienza una nueva era. Chicos, permítanme presentarles a sus nuevos consejeros temporales, Rafa y Kata. Y bueno, ellos serán sus nuevos compañeros, Daniel y Ana. ¡Vamos, vamos! ¡Diviértanse juntos, eso es! Más rápido, chicos. No veo felicidad en sus ojos. ¡Más rápido! Bueno, ahora a cavar huecos. Tienen que cavar más rápido, dale. Bueno, se acabó el tiempo. Corran 100 metros. 1, 2, 1, 2. 1,
dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Vamos más rápido! Al fin la estamos pasando bien. De haber sabido que iban a terminar así, me hubiese atrancado desde antes. Por cierto, ¿cómo pasó eso? Shh, no se lo digan a nadie, ¿de acuerdo? Eso me pasó por tonto. ¡Miren eso! ¿Quién es un excremento? Yo soy un tonto. ¿Quién es un tonto? Yo soy un tonto. ¡Pásala! ¿Por qué no atrapaste la pelota? Consejera Kata, ¿por qué se queda quieta? ¡Pásame la pelota! No me está gustando la disciplina del campamento. Sí, el campamento se está portando muy mal. A la profesora María no le gustará esto. ¿Qué hacemos? No podemos castigarlos, son nuestros amigos. Rafa, ahora somos consejeros, tenemos una gran responsabilidad. ¡Ah! Los tiempos difíciles exigen decisiones difíciles. Chicos, entonces el plan del día es... ¿Plan del día? Ok, le dices a ellos dos, yo me voy. ¿Qué es esto? Significa que las reglas son las mismas para todos. Ah, ya entendí. Entonces lo mismo para todos, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Solo se puede en horario de juegos. ¿Qué? Escúchenme bien, a partir de hoy deben despertarse a las 5 de la mañana. ¿Qué? No se preocupen, se van a despertar sí o sí, porque el día empezará con una ducha de agua fría. Luego habrá ejercicios matutinos. Después de eso habrá trabajos de jardinería. Sí, hay que podar el jardín, que está muy alto. Comenzaremos ahora, ya es tiempo de normalizar este campamento, muchachos. ¿Qué tiene de malo el campamento? ¡Ahora es nuestro campamento! Y después de eso, vamos a pintar la cerca. ¡Repararemos la madera! ¡Haremos nuevos caminos! ¡Coseremos ropa! ¡Vamos a criar cabras! ¡Leer fábulas! ¿Pero de dónde los sacaste? ¡Eso no importa ahora! ¡Y por último, los juguetes están prohibidos a partir de ahora! ¡Eso es injusto! ¡No vamos a hacer eso con las cosas para que se escuche a las 5 de la mañana! ¡Esto no es justo! ¡Cómo hacer las cosas! ¡Ustedes ni siquiera han estado en un campamento! ¡Además ellos no son nuestros cuéqueros de verdad! ¡Y la profesora María! ¿Qué? ¡Entonces hoy comienza un nuevo día! ¡Con una ducha fría! No entiendo por qué se les ocurrió hacer todo eso. ¿Será que usamos magia negra? Puede ser también una Oigan, opción. ¿Están planeando un motín? ¿Qué hacemos? Les propongo que unamos nuestras fuerzas para vengarnos. De hecho, es una buena idea. ¿Qué se les ocurre? Así es. Una huelga. Dios. ¿Ya viste esto? ¿Qué hacen aquí? ¡Tienen tareas que terminar! Oigan, ¿qué les pasa? ¿Acaso están sordos? Bueno, está bien. No queríamos hacer esto, pero nos obligaron. Denme sus teléfonos. Bueno, toma. ¿Qué es esto? ¿Por qué están sonando todas las alarmas? Bueno, veo que todo ha cambiado en nuestro campamento. El jardín está en orden, la casa la están remodelando. Me ha gustado mucho este cambio, pero no dejaré de lado a los chicos nuevos. Quiero que me cuenten cómo están nuestros recién llegados. Han cambiado mucho y nos ayudan con las tareas. Y hacen todo su trabajo. E incluso no nos insultan. Sí, la verdad nos hicimos muy buenos amigos. Sí, así total. Es. ¿Qué
Cada día me sorprende más lo buena que soy como maestra. Es increíble como soy. Siendo así, el uniforme de los consejeros vuelve a ser suyo, chicos. Rafa y Kata, cuéntenme, ¿ya se cansaron de mantener el orden? ¡No! ¡Pero no puede ser! ¡Miren cómo los extrañan sus amigos! Bueno, chicos, en estos momentos descansemos todos juntos. ¿Entonces vamos a relajarnos todos juntos? Y claro, amistosamente. Ok, mis chicos, vamos a perdonarlos. Después de correr 3 vueltas. ¡Por favor, perdónenos! Mi vida se acabó aquí, se acabó aquí. Relaja tu cerebro, cariño. Quería decir, amiga. Debí haberme quedado allí.